mira quién llegó. Hola, nietecitos. Hoy disfrutaremos de otra aventura más junto a nuestros amigos, porque juntos somos los amigos de Jesús. ¿Verdad, Claudio? Así es, abuelito. Una aventura para todos los pequeñitos del mundo. El abuelito Alejo ya queda contigo. Hola, mi querido nietecito. Como siempre, estamos listos para escuchar juntos una historia más. Un juez arrepentido. Antes, vamos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Querido Padre, gracias por la historia de Sansón. Hoy deseo obedecerte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro versículo para hoy está en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas. ¡Qué triste y solo se sentía Sansón! Le había fallado a Dios y a sus padres. Ya no podía pelear contra los filisteos. Su fuerza se había apartado de él. Los filisteos estaban tan felices por la captura de Sansón que lo ataron y lo encerraron. Ellos hicieron una fiesta en el templo de sus dioses. Cuando festejaban la victoria sobre el pueblo de Dios, mandaron a traer a Sansón para que los divirtiera en la fiesta. Sansón caminó en medio de todo el ruido. No podía ver, pero le pidió al muchacho que lo llevaba que lo parara cerca de las dos columnas del templo. Sansón oró a Dios, le pidió perdón y le dijo lo triste que se sentía por haberlo desobedecido. Le pidió que solo por ese momento Dios le regresara la fuerza que le había dado. Apoyó sus dos manos sobre las columnas y con gran fuerza los empujó, y todo el edificio cayó sobre los filisteos. Fue así como el pueblo de Dios venció con ayuda de Sansón. Dios siempre escucha nuestras oraciones y nos perdona. No lo olvides, mi querido nietecito. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.